Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Coral y bienvenidos un día más a mi canal. En el video del día de hoy voy a estar reaccionando al rap de sacrificios de Naruto hecho por nuestro amigo ZM Rap. Muchísimas gracias a ZM Rap por hacer este video y muchísimas gracias a uno de mis suscriptores por pedirme que reaccione a él. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero los voy a dejar aquí. Estuve buscando el comentario que me hizo la sugerencia de reaccionar a este rap y más nunca lo encontré. Así que amigo que me recomendó reaccionar a este video, espero que puedas verlo y lo puedas comentar aquí abajito en la cajita de comentarios. Lamento no haber encontrado tu usuario nuevamente. En la pantalla para que lo puedan ver el comentario. Si tú quieres que yo reaccione a algo en específico, déjalo aquí abajito en la cajita de comentarios. Puede que tu petición sea cumplida. Lo siento si escuchan por ahí alguna bulla, alguna música, alguien está escuchando música, entonces no puedo evitar esto, así que no rompa el flow, ¿ok? También, muy importante, voy a dejar el video original aquí abajito en la cajita de descripción por si les gusta esta canción. Vayan y obviamente denle todo su apoyo, denle todo su amor, sus likes y comentarios y suscribidas al autor original. Recuerden que todos los aplausos es para él. Yo únicamente reacciono a ello y posiblemente llore, porque ese es el reto del día de hoy. Es un rap de sacrificios y sí, vamos a prepararnos porque posiblemente haya lágrimas. Ok, es un rap viejo. A veces libramos guerras que suelen ser necesarias y nos cuesta dejar atrás tanto mal y tanta rabia. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Ninguno puede ganar, porque hay gente que se queda, pero hay muchos que se van y han dado todo luchando por ideales, otros por sus familias o por sueños irreales. Ver cómo desvanece una vida que desperdicia a causa de pelear por una realidad que era ficticia. Fuiste compañero de aquellos que dan la talla, aprendiste que el destino no está escrito, no hay murallas, te perdimos en el campo de batalla, compañero. Espero que tu ojo blanco me observe desde el cielo. Dirección, golpe bajo. Organización de un grupo en acción. Miramos arriba y te gritamos Inoshikasho. Eres un ejemplo de quien cae y se vuelve a levantar. Luchaste con él a pesar de saber que era inmortal. Hartos de tener que pelear por un motivo que ha sido marcado sin más por un mal enemigo. Guárdalos en tus sentimientos, que los que se han ido nos arropan cuando mece el viento. Hartos de tener que pelear por un motivo que ha sido marcado sin más por un mal enemigo. Guárdalos en tus sentimientos, que los que se han ido nos arropan cuando mece el viento. ¿Quién puede haber más leal y servicial que tú? Alguien que renuncia a su familia por el bien común, dando todo a pesar de ser el que más ha destacado, cargando toda su vida con el odio de su hermano. Y a pesar de pervertido, prevenido de un desliz, nunca supe si Naruto fue tu amigo, tu aprendiz. No quieres que nadie derrame una lágrima en su llanto. Me enseñaste que a quien cuidas te puede acabar matando. Técnicas de sanación extrapoladas a un nivel que hasta el Kazekage su vida pudiste devolver. Sin dejar que el mal ambiente entre las naciones te influya, fuiste capaz de dar una vida a cambio de la tuya. Y otro anciano gran guerrero del cual no nos olvidamos, el pilar más importante en la villa que nos formamos. Te prometo que no olvido todo lo que un día nos dieron, otra muerte a manos de su propio alumno, Dios tercero. Hablar de ellos por igual es algo que parece absurdo. Los progenitores de aquel que traerá la paz al mundo, Kushina y Minato, es la velocidad del rayo mezclada con la dulzura de aquella que siempre ha amado. Hartos de tener que pelear por un motivo que ha sido marcado sin más por un mal enemigo. Guárdalos en tus sentimientos, que los que se han ido nos arropan cuando mece el viento. Hartos de tener que pelear por un motivo que ha sido marcado sin más por un mal enemigo. Guárdalos en tus sentimientos, que los que se han ido nos arropan cuando mece el viento. Heavy. Y se acabó. Ok. Lo sentí demasiado corto. Faltan muchos más sacrificios, pero este rap al parecer es súper viejo, del año 2017. Así que tal vez para ese año no había muerto toda la gente que ya sabemos que ha muerto actualmente. Me ha gustado mucho, pese a que yo no soy fan del rap, sinceramente. Cuando es algo que conmueve y encanta, pues es inevitable no poder sentirse emocionalmente impactado por ello. Sin embargo, no lloré. Sí se me aguaron los ojos, lo admito, pero mantuve la calma. Me quedé centrada en mi objetivo, que era no llorar. Me gustó muchísimo, muy lindo, muy chévere cómo ha relatado estos
Sí, sacrificios. Y creo que la palabra es acertada, porque literalmente estos personajes dieron su vida por un cometido y al final ayudaron a otros, ¿no? En el caso de Jiraiya, en el caso de Itachi, en el caso de Kushina y Minato, en el caso de Asuma, en el caso de la vieja Chiyo, que uno fue más triste que el otro. Creo que entre las muertes que más me impactaron en todo Naruto fue conocer la historia de Kushina y Minato, que jamás me voy a cansar de verla y jamás me voy a cansar de llorar por ella. O sea, por si acaso, si aún no has visto esas reacciones, yo tengo justamente cuando Naruto se encuentra con sus padres, lo puedes ver en alguna tarjetita aquí arriba y créeme, para llorar juntos te va a servir un montón. Y después tenemos la de Jiraiya, que siempre es como un balde de agua fría con hielos horribles que desgarra. O sea, el sentimiento es desgarrante. En verdad, todos esos capítulos que conllevan la pelea de Jiraiya con Pain, y luego cuando Naruto se entera de ello, y luego como literalmente pasa días, no me acuerdo cuántos, la verdad creo que no pasaron muchos días, pero sí pasó un tiempo deprimido, y después Iruka viene a hablarle. Creo que es entre las escenas más emocionantes, más hermosas, más tristes también que he visto de Naruto como tal. Y nada, me ha gustado mucho cómo lo ha plasmado. No, no, no soy nadie para decir tipo, uy, no, he oído mejores ni nada. Literalmente me ha gustado mucho. Y siempre me ha encantado cómo otras personas, otros fans, hacen contenido original de estos animes que nos encantan y quieren como que aportar junto con su arte, cómo contar estas historias de otro modo, ¿no? Es un contenido muy lindo que siempre digo que a nosotros los fans nos encanta y consumimos un montón, así que sí, todos los aplausos son para este chico. ZM Rap, muchísimas gracias. Como saben, aquí abajito en la cajita de descripción está el link original del video para que ustedes lo vayan a ver como tal. Y si quieren ver más videos así, pues recuerden que pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios y es posible que yo en su momento lo pueda hacer. ¿Ok? Saben que comentando me ayudan muchísimo a seguir creciendo y realmente nos falta poquitísimo para poder llegar a los 100.000 suscriptores, o sea, alrededor de 5.000 personitas más y por fin vamos a obtener nuestra plaquita de YouTube y eso me tiene muy muy emocionada. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias por ver este video, nuevamente muchísimas gracias a nuestro amigo por recomendarme este rap que en verdad muy bonito, pero no lloré, así que punto para mí. Si en cambio quieres verme llorar en otras cosas, ya saben, aquí una tarjetita para que te emociones conmigo y te desahogues conmigo en otros videos en donde sí lloro. Y nada, hasta la próxima. Bye bye.